¿Cómo están? Sean bienvenidos al Cuden Show. Hoy tenemos un programa bastante viral. Nuestro invitado es parte de las redes sociales, creador y director del mini noticiero, Alejandro Pinedo. Junto con él prepararemos una bebida 0% alcohol. En el Cude Bar preparamos el TikTokero. Y esperemos que nuestro invitado esté dispuesto a responder estas preguntas rápidas en el after de la entrevista. De esta manera arrancamos. Tráete algo calientito, abrígate bien y disfruta del Cude Show con sus anfitriones, Alan y Silvia. ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos al Cude Show, emitiendo en vivo a través de RTP a nivel nacional. Buenas noches, Alancito. Buenas noches, Silvia. Buenas noches, Ciudad de la Paz. Buenas noches, Bolivia. Y buenas noches a todo el mundo, porque ya comenzó el Cude Show también en transmisión a través del Facebook del Cude Show y el canal Bolivia Joven en el YouTube. Y no te olvides seguirnos también a través del Instagram del Cude Show. Y muy prontito ya estamos abriendo el TikTok del Cude Show. Sin duda alguna queremos sentar presencia en todas las redes sociales habidas y por haber como el invitado de hoy, porque hoy está con nosotros Alejandro Pinedo. ¡Woo! Una entrevista que no te lo puedes perder. Un programón, nos contó de todo, señores, de todo. Sin duda alguna, y ahora es un amigo de la casa y obviamente ustedes también lo pueden ver de lunes a viernes en la programación de RTP. Tenemos muchas sorpresas hoy día, por favor, en estos momentos empiecen a comentar, empiecen a compartir el contenido también a través de redes sociales, porque queremos superar el récord que nos dejó nuestra querida Warmi Rosa y nuestra Tuti también. Exactamente, así que señores, comenzamos de esta manera el Cude Show. ¡Vamos! ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Uy, fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola libre. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre. Dorados. Porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Mentizan Plus es un potente antigripal con vitamina C, exquisito sabor a frutas y sin azúcar. Ahora con un nuevo empaque reducimos en un 30% los residuos que dejamos. Recuerda, Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Seguimos con más en el Cude Show. Muchas gracias por estar siempre en sintonía y bueno. La verdad es que los medios de comunicación, y sobre todo ahora en pleno siglo XXI, donde las redes sociales, muchas de ellas se han vuelto medios de comunicación y han cambiado la red social a ser un medio de comunicación masivo, pues la lucha se ha vuelto tal vez una lucha ya sin control y bastante salvaje. Hay una lucha de los mismos medios tradicionales con programas, con personas, con equipos, con personajes y con muchas, pero muchas elocuencias y situaciones que obviamente se van dando. Pero la verdad es que no es tan fácil.
Uno cree, y estoy seguro que mucha gente que está en su casa, chicos que están en este momento en la cuarentena, estudiando, haciendo las cosas en Zoom o demás, piensan que sacar un video, volverse viral, es algo muy sencillo. Pasa. Pero la verdad es que para que eso realmente tenga un cimiento y para que realmente puedas tú trabajarlo, tienes que volverlo eso, un trabajo. Y dicen que la mejor forma de trabajar es como un empresario, hacerlo de manera formal, hacerlo todo de una manera metódica. ¿Y cómo notas eso? Notas cuando hay un crecimiento en lo que haces, cuando ves una constancia, paciencia y hasta buen humor a la hora de hacerlo. Incluso ser crítico con lo que haces y también pues disfrutar lo mejor que te puede llegar a salir. Hoy, en la entrevista, tenemos, sin lugar a dudas, al Facetuber, al influencer con más seguidores, sí, porque son seguidores de Bolivia, llegando casi a 2 millones de seguidores. Qué fácil se dice ese número, por amor de Dios. Pero estamos hablando de más de 1.700.000 seguidores que siguen esa página, siguen su página y siguen su trabajo. Un trabajo que creció, como todos, desde el primer seguidor hasta lo que es ahora. El influencer más grande del país. Con nosotros, Ale Pinedo. Vean. Esta noche, nuestro invitado, Alejandro Pinedo, fue presentador de noticias en la red PAT, director y creador del programa de televisión y redes sociales, El Mini Noticiero. Gran creador de contenido en la página de Facebook Ale Pinedo TV, en la cual tiene más de 100.000 seguidores. Junto con su canal de YouTube Ale Pinedo TV y su cuenta de Instagram, que juntos tienen un total de más de 300.000 seguidores. Ale Pinedo es nuestro invitado esta noche en el Q&A Show. Ale Pinedo con nosotros. Hermano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alecito? ¿Todo bien? Muchísimas gracias por la invitación, hermano. No, gracias a vos. ¿Cómo fue? ¿Cómo te apasionó este mundo de la comunicación o el mundo de la farándula también, creo? Sí, hermano. Bueno, diría que en un inicio fue porque cuando era niñito era muy tímido. Ya. Demasiado tímido, el más tímido del curso. Como te había contado, andaba mirando abajo, entonces se me hacía muy difícil interactuar conmigo. ¿Qué sentías? Sentía que todos me estaban observando y no quería ser observado. ¿No te gustaba? No me gustaba. Sentía que estaba haciendo algo malo. No era tímido, era introvertido. Yeah. De hecho, mi hermano siempre me... Y he escuchado esa palabra hasta de mis papás, ¿no? Sí, mi hijito es un poquito tímido, ¿no? Que no debería, ¿no? Porque decía, entiendo. Soy tímida, ¿no? Hasta la personalidad. Entonces fui creciendo. Por esta timidez, creo, me comenzó a gustar mucho el rap. Ya el rap, así como que... Oh. ¿A qué edad? A los 16, sí. A los 15, 14, ya escuchaba rap. Por ese lado. Pero era pues así súper un rap de, oye, me miras en la calle feo y qué. Dum, 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 ah, ¿verdad? Ya. O sea, era así, era, bastante. O sea, tenías esa, o sea, fue como que tu manera, soy introvertido, pero te pego si me miras, ¿así? Ya pasó otra cosa más. Okay. Que mi papá militar nos cambió de destino y nos llevó a vivir a Trinidad. Uh-huh. Y en Trinidad, pues, he sufrido el bullying. Que ahora es bullying, pero ese rato no tenía el nombre de bullying. Claro, era simplemente por colla. Por collita. Y ahí en ese... Así heavy. Ay, se dice seguro. Fácil, pero sí, yo lo he experimentado así de recibir un puñetazo en la boca solamente por hablar. Ya tenía que aprender a pelear. Claro, no tenías otra. Defenderte. Más lo tímido que era, pues tan ahí, ¿no ve? Porque podían haberte usado el perquito tal cual, ¿no? Sí, no, me han usado muchas veces. Me he peleado un montón. He aprendido. Lo bueno de las personas de allá es que me gusta cómo pelean. No te pegan en el piso. Son bastante honorables. Acá, por ejemplo, después he llegado, pues, y tan en el piso más. Entonces, eso ha sido parte de esta timidez que tenía. Pero me acuerdo también que de chiquito he visto una marquesina en El Monje Campero, que ve un actor gigante ahí con su cara, así todo pintudo, ¿no? Y he dicho, ¡ay, qué genial debe ser este tipo! Uh-huh. ¿No? O sea, ahí, tal vez más inconscientemente, yo quisiera estar así, en una marquesina de cine, estilo, ¿no? Es lo máximo. Entonces ahí estaba la idea. Timidez. Y he llegado a actuar en la universidad por nota, en una obra que se llamaba Jesucristo Superstar. Pero ahí, ahí. El Guardia 2. O sea, yo dije, era Judas. El Guardia 2. Cuando me subí al escenario, me encantó. ¿Te gustó? O sea, esa vibra era otra cosa. Ese nerviosismo de querer morir. Uh-huh. Sentía que iba a morir de tan nervioso. O sea, estaba sudando hasta aquí, ¿no ve? Uh-huh. De todo, pero me ha gustado. Me ha gustado a pesar de que me traumaba. ¿Por qué? Creo que soy así.
como te contaba, era una experiencia sí. cercana a la muerte. O sea, ¿te gusta? Algo sea, que no puedo hacer. O sea, lo haces. Me obsesiona. Ya. ¿No ves? Como que decir, ¿pero por qué? Es algo dentro de mí. Entonces ahí dije, voy a hacer esto. Pero era como una idea. Después mi hermano canta rap, cantaba rap. Y me dice, siempre mi hermano me ha incluido un montón de cosas, siempre. Ya. No es como el hermano que sí, déjalo al sonso. Ah, ya. Es como que, oye, dale. Y vos. También te influía, o sea, estaba contigo. Sí, ya. Y lo veía, cantaba rap. Uh-huh. Es capísimo para cantar ya. Mi hermano. Solamente que ahora ya es abogado, se dedica a otras cosas. Y me ha llevado al Festival del Diario de Maratón. ¿No ves que es aquí un evento en el sí, Teatro sí, de Libre? Claro. Y ellos iban a tocar una de sus canciones, iban a cantar un cover de la sinfonía Por tu maldito amor. Por tu maldito amor. No, no, no. Canta con nosotros. Ya. Y ese rato ya hacía capoeira. Ya. Ya. ¿Estás en colegio? Estaba en colegio. Hacía capoeira. Y he sentido un poquito antes, eso era del teatro, pero he sentido... el nerviosismo de ir también ahí, de ver a las personas dentro de lo que es el Teatro del Aire Libre. Me ha encantado también, me ha encantado, me he muerto de miedo. Hay menos porque no era actuación. Cuando cantaba me sentía más seguro. Yeah. ¿Por qué cantaba una partecita? Así, yeah. Como quisiera dar algo, ¿no? Yeah. Pero me acuerdo que hacía capoeira, hacía una L, digamos, y las chicas eran... No, yo... Ahí está. ¡Oh! ¡Por fin! Algo sí. Me paraba de manos y era... Había un montón de gente. El teatro estaba lleno. Uh-huh. Entonces me ha encantado. Y he dicho, ok, vamos a hacer, pero volveremos a lo del teatro. He asistido a una convocatoria de teatro de Daniel González, pero no el Riguchín, sí. sino un Daniel González español, que era director nacional del teatro en ese momento, ya que es homónimo. Sí. Y él me ha enseñado... a actuar, he actuado en la obra del Huanca del Fin de Atahualpa. Ya, sí, ¿ya? He escuchado alguna vez de esa obra. Sí, y era una obra muy... que me enseñó un montón de mi cultura. Uh-huh. ¿Ya? Ahí he comenzado a amar mucho lo que son mis raíces, lo que es mi Bolivia. O sea, ahí la cultura inca. Porque obviamente es difícil a veces encontrarse porque estabas en otro estilo, ¿no? Sí. A veces uno por los colegios, por la misma migración que has tenido y demás, no notas esto, ¿no? Y te encuentras de otra manera. Y ahí lo sentiste con esta obra. Sí, no, pero seguía siendo tímido. Ya. De hecho, cada ensayo era una tortura. Y todavía no teníamos personajes. No sabía qué era actuar todavía. Era la primera vez. Igual mi sudor era impresionante, hermano. ¿Y cómo te animabas a ir? O sea, era como que ir contra tu miedo. O sea, ese era el latido. Porque muchos de nosotros... No me gusta. No voy. O sea, y ya lo dejas ahí para contar. He llegado a la conclusión de que soy así. Uh-huh. Ahora estoy creyendo más en los signos, hermano. Yeah. No sé, antes no creía en nada. ¿Qué signo eres? Sagitario. Sagitario, ya. Y Sagitario creo que busca el conocimiento y el... más elevado de las cosas, o sea, es curioso, ¿no ve? Entonces, eso es lo que me ha llevado, creo, a ir por allá. Y me acuerdo que nos han dicho qué papel quieren hacer, como un ejercicio, ¿no ve? Uh-huh. He dicho el protagonista, pero no creo que me hagan el protagonista, yo el más tímido de aquí. Uh-huh. Y resulta que nadie más había dicho que quería ser el protagonista y me han dado el protagonista, porque he dicho protagonista y he dicho ¡ah! Y he ensayado un montón de teatro, hemos armado la obra, hemos actuado, me encanta el teatro. ¿Ya? Es hermoso. Amo el teatro. Sí, el teatro. Hacer teatro tiene la ventaja que no voy a poder experimentar en ningún otro medio o red social. Y es el feedback inmediato de la masividad. Del público. Mientras estás actuando. Claro. Es lo más, sin distraerte. Porque solo escuchas, ríes, vas modificando. Es una belleza. Entonces, ahí ha sido una de las una de las pruebas más grandes para mí. Y de ahí he ido a castings de películas. Ya, o sea, entraste por ahí. Claro, ahí, ya. ¿no? Entonces ya he dicho, oye, un casting de película, he ido a Cuentos Urbanos, que ha sido mi primera película de Andrés Mercado, donde he hecho el papel de una persona que es un poquito malo, ya es el malo de la película, ponía mi chulo todo, y hice películas, diferentes películas, diferentes directores, y me llegó la oportunidad de actuar con Leónidas Segarra, que es un director con reputación en Perú, que estaba haciendo una producción perú-boliviana. Y ahí hice María y los Niños Pobres primero y después La Virgen de Copacabana, de Tito Yupanqui. Uh-huh. Y ahí por primera vez salí en la... Así tal cual. Sí, tal cual. Se ha estrenado en el Megacente. Sí, en el cine, claro. Y he visto y he dicho, sí, sale el estar. ¿Ya? Claro, ya está. Voy a caminar por el Prado y todo el mundo me va a reconocer. ¿Ya? No pasó. No pasó. La premier fue una belleza. Pero entonces, ¿en algún momento te enamoraste de ese reconocimiento que te puede traer esa marquesina? O sea, estabas... Sí. Era como que buscabas eso. En realidad,
lo que busco desde el principio, y me lo he preguntado, al principio sí era así, como cuando quieres ser famoso futbolista y quieres jugar bien y que te aclame el público, como dice la canción de Hércules, mi película favorita de Disney, sí. dice, aclamado me vino, eso es lo que creo que el ser humano busca en general, reconocimiento, en esa forma. Entonces, pero ahora ya me doy cuenta que lo que busco es conectar con las personas. ¿Cómo te decides si estabas con esto del teatro y toda la onda en colegio? ¿Cómo entras a ingeniería de sistemas? O sea, te estaba haciendo... En realidad siempre he visto como un hobby al principio. Como siempre he sido muy lógico, he dicho, a ver, no creo que gane de esto. Presentadores hay... ¿Cuántos serán pocos en cada canal? ¿Cuántos bolivianos hay? ¿Cuántos estarán interesados? Era imposible. Además que creía eso de tienes que tener influencia especial en la tele, ¿no ve? ¿Qué es y verdad? Tienes que ser bonito, que te juro que ese rato, no, digamos, ya ese, no pasa nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Tenía que ser militar también. Mi papá militar. Claro, pues, tienes que entrar a la bolsa. Pero he dicho, no, me va a limitar. Quiero ir más allá. Entonces, sistemas me encantaba mucho porque... Me gustaban los juegos, justo lo que estoy volviendo ahora, ¿ya? Y he dicho, ¿cómo se hacen los juegos? Los ingenieros de sistemas hacen juegos. ¡Ah, ya! Ingenieros de sistemas. Y he pasado todos los cálculos, todo eso. Pero en medio de ese camino ha sido que ha pasado esto del teatro en la universidad. En realidad la obra era de ingeniería de sistemas. ¿Ya? Sí. Y he dicho, oye, qué interesante. Después ha venido todo esto de la película. Sí. He dicho, oye, ¿qué onda con la chica? Televisión. Había una chica en específico a la cual... Las chicas, ¿no? En realidad, sí he sido como que un poquito tiro al aire en cuanto a chicas, siempre, ¿ya? Es más, me quedaba muy bien ese papel de tímido, de rapero, dentro del círculo de chicas les atraía. Ah, sí, es el mismo, ¿no? Es malo. Sí. El malo, ¿no ve? Sí, lo voy a cambiar este chico. Sí, ¿no? Sí. Es malo, no me toma en serio, no es caballero. Algo mal tienen las chicas, hay una edad en la que tienen un problema, ¿no? Era pues lo máximo, ¿no? Estar con ellas y he comenzado a haber dicho, tal vez por ahí va. Por ahí puedo ir a la tele. Ay, qué bien. Entonces he decidido ir a TVO, no TV Off, TVO. TVO. Había TVO, claro. Sí, claro que sí. De Juan Carlos Carrasco. Era verdecito, ¿no? Sí, exacto. Sí. El canal del espectáculo. Sí. Y cubrían eventos. Claro. Y entrevistaban modelos. Era todo lo que quería. Iba a la fiesta. Sí. Belleza, ¿no? ¿Dónde todo estuviste? ¿No? Exacto. Era chocho, pues. Y además... Y se encendía la cama, que al principio era complicado. Además, como era yo y mi camarógrafo, me podía equivocar. No me echó cuate mi camarógrafo porque te da... Tú sabes, has estado en la tele. La primera vez que sales en pantalla, te da vergüenza estar delante de otra persona o que te vean incluso tu resultado final. Bueno, al menos a mí me ha pasado. Sí, yo era medio sinvergüenza. Es algo... No me tomes a mí. Bueno, heredado de la timidez, era perfecto. Claro que no sabía nada de grupos. He entrevistado a los Bibis una vez. Ya. ¿No sabías quién era? No sabía. Era la fiesta de San Simón. Me acuerdo así. Ah, ya. ¿Estás listo ya, hermano? Disculpa, bro. ¿De dónde son ustedes? De México, hermano. ¿Qué se llaman sus grupos? Los Bibis. Ah, ya. Estamos con los Bibis aquí en la fiesta de San Simón, ¿no? O sea, cero. Te metías, claro. Cero, estabas aprendiendo. Porque yo era rapero, ¿no? Claro. No venía tres coronas de Colombia. Tres coronas. Venía a Cypress Hill. ¿No? Pero no, nada. Solo un grupo admiraba que era Octavia Nacional. Yeah. Pero eso te ha debido abrir muchísimo la mente, ¿no? O sea, darte cuenta, oye, me metí en mi burbuja y... ¿no? Exactamente, hermano. O sea, lo has captado perfectamente. Porque es una de las cosas que creo que tenemos muchos... Y si están viendo pequeñitos, nos cerramos en nuestra burbuja y creemos que ese es el mundo. Y después abrimos un poco más nuestra burbuja y seguimos todos en una burbuja. Y ahora, llegando a más personas, me doy cuenta. Por ejemplo, tú tienes amigos que van a ir a una fiesta de carnavales, digamos. Y son cinco amigos que han compartido. Dices, todo el mundo está hablando de esa fiesta de carnaval. Cinco de tus amigos. Sí. No es todo el mundo, pero es la percepción del Totalmente. Mundo. Totalmente. Me ha abierto un montón. He conocido lo que era la cumbia. Poco a poco he ido cambiando ya de eso, de estar cerrado. Pero sí, tomaba un montón, hermano, ese tiempo. Sí, me ha torcido un poquito estar en TVO también por las fiestas. Claro, porque era la entrevista, todo listo. Sí, claro. Y de repente, yo quería ser también ya presentador de noticias, ¿ya? O sea, te estaba yendo bien por ahí, pero... He dicho, yo quiero ser presentador de noticias. Y he dicho, le he dicho eso al dueño del canal. Juanqui, ¿Por qué no haces noticiero? Justo quiero hacer un noticiero de el espectáculo. Y yo, buenísimo, ¿por qué no haremos? No tenemos estudio. Y había una oficina con computadoras viejas y he dicho, yo te lo hago aquí un estudio si me das
la plata y el permiso. Y el bro era dueño de Oasis Tel y unas licorerías, perdón por decir la marca. Entonces tenía plata. Entonces me ha dado, yo no ve con un albañil, he limpiado el estudio, he hecho mi primer estudio. Ya, estas estructuras las he hecho poner, las chapis, pero no, las que no llego mucho. Los reflectores he averiguar, he usado uno, he hecho reparar reflectores. Uh-huh. He hecho casting y no lo han auspiciado al bro después de que hemos hecho todo nuestro piloto. Nunca nos han auspiciado. Pero pasa, nunca claro, es la. Sí. Entonces he dicho. Es el canal. No soy yo. Aquí. Hay que ir a algún lugar. Entonces fui a. Ya en ese entonces estaba ya viendo para poder estudiar comunicación, todo eso. Sí. Entonces fui a Católica Televisión. Uh-huh. Inés Carvajal me recibió como pasante. Practicante, me decía ya, porque pasantes eran los que estaban más adelante en la carrera de comunicación. Practicante, ya. Y yo, bueno. Casi esa como. Hace sarna. El pasante estaba aquí. Sarna, dragones. ¿No? El pasante estaba aquí. Sí, ¿no? Entonces, ese rato entré con esa visión de poder ser presentador y no sabía mucho de tele, ¿no? Claro. Pero ahí aprendí un montón. Pero era pues el bro que le estaba molestando en todo el rato. A la, ¿y cuándo voy a poder ser? O, sí, tranquila. ¿No? Estaba así, como siempre soy así, hermano. Ansioso. Ansioso soy por hacer las cosas y quiero hacerlas, ¿ya? A sacar un video igual hasta ahora me da eso. Por eso sé que es lo mío. Cuando saco un video, un estreno, estoy... Oh, es como, cuando es un hit... interesa. O sea, la gente tiene que, imaginarse un Ale Pinedo cada vez que ve un video, lo sube, sí. Y él está... Estoy viendo así la primera reproducción. Ya. Un compartido por minuto. Mal. ¿No es? Mal. Antes era así, mal. Chicos. No. 10 compartidos por minuto. Tenemos un hit. 30 compartidos por minuto como el de ayer. Sí. Es un mega hit. Vean, muchachos, hoy podemos dormir tranquilos. Hemos hecho un mega hit. La gente, qué exigente. Sí. Y además que me encanta, ¿no? Es la adrenalina de sacar el video. La primera reproducción en los vivos, los invito a ver en vivo, porque ahí sí o sí estoy yo. Y todo mi equipo. Así todo mi equipo diciendo, está bajando, ¿no ve? Digamos que hay 3.000 personas, 3.500 conectadas, 3.501, 3.498. Retención, anótate, aquí algo hemos hecho mal, ¿no ve? Algo hemos hecho mal. Entonces, me encanta. O sea, lo analizas. Lo analizo y me gusta. O sea, entonces el éxito está por ahí. Tal vez. Yo creo que sí. O sea, muy aparte del talento, la capacidad y todo lo que has emprendido, el hecho está en disfrutarlo. Y el sistema, o sea, el sistema que estás logrando generar, o sea, entender las partes. Nos vamos a una pausa. Perfecto. Y al volver a la pausa tenemos que hablar de cómo llega a PAT, y acá estamos entrando a esa parte. Sí. Y luego, obviamente, cómo comienza todo el canal de Ale Pinedo y todo lo que ha sido las redes sociales, que creo que empezó mucho más antes de lo que creen. Sí. ¿No? Sí. Pausa y volvemos. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola Libre. La cascada, orgullosamente boliviana. Mira lo que tengo acá, la nueva Coca-Cola Libre. Sin azúcar, sin calorías. En esta época que tenemos que cuidar mucho nuestra salud, ¿qué mejor forma de hacerlo que tomando una deliciosa Coca-Cola Libre?
riquísima. El mismo sabor de siempre, pero sin azúcar. Una nueva Coca-Quina llega a la familia. Coca-Quina Libre. Sin azúcar, sin calorías. De la cascada, orgullosamente, boliviana. Seguimos con más en el Cude Show. Este Ale Pina con nosotros, por favor, un aplauso. Gracias. ¿Sabes, Ale, te voy a comprometer para cuando hagamos un en vivo, ya si en teatro o algo así podamos hacer el show, pues que estés, claro, que estés con nosotros, ¿te parece? ¿Te claro, hermano. ¿Para hacer una entrevista? ¿Cómo en vivo así? En así en vivo, con teatro, con gente, que escuche la entrevista. Encantadísimo, ¿sí? Hermano. Claro que ¿lo sí. ¿Hacemos? Sí, sí, sí. Gracias, hermano. Con mucho salud, gusto. Salud con una rica Coca-Quina Libre. Hermano. Oye, belleza eso. No sabía que ya venía sin azúcar. Claro, sin azúcar y el mismo sabor. Tienen que probarla. Deliciosa. Me estabas contando. Te metió el bichito de estar en ya en la tele como noticieros. Como noticieros. Uh-huh. Fui a Católica, le andé vinchando a Inés Carvajal, sí, la jefa de producción, que le mando un saludo. ¿Sabes qué? Les agradezco a cada una de las personas que han estado en mi camino, Juan Carlos Carrasco, uh-huh, primero, después Inés Carvajal. Y yo era el que, de Como en Casa, había un programa que se llamaba Como en Casa con Percy Bellido, no sé si sí, te acuerdas. Sí, sí, sí. Y ahí, y es de Dana Laurich. Uh-huh. Entonces, de ellos, yo era pues el que sacaba... Las, digamos que ahorita te vas. Tramoyer. Yo, sí, yo me llevaba las Coca-Quinas. Sí, ya, claro, entiendo. Sí, sí, sí. Harto tiempo. Y mientras tanto, aprendía de que era un canal realmente. Y le hinchaba a mi... por favor, déjame hacer un piloto, aunque sea aquí. Lo mismo que en claro, que quería hacer. Y yo soy una persona que hasta ahora no te he contado eso, que confía demasiado en Dios. Yeah. Muchísimo. No soy una persona religiosa. Pero soy una persona súper espiritual y creo en Dios y en la Biblia. Entonces, después de tanto fregarle por 3 meses, uh-huh, que había acabado mi pasantía, Inés me... Tampoco es mucho. Dice, sí, sí, pero todos los días le arruinaba. Pues, pobre, era mucho para ella. Okay. Que todo el día estaba, sí, más bien, sí, tenía mucha paciencia. Y me dice, Ale, ¿sabes qué? Yo te quiero ser sincera. No te puedo prometer que seas presentador. No hay un pasante presentador. Yeah. Así que lo mejor se... Peor practicante. Sí, sí, ¿no? Claro. Anda por otro lado. Yeah. Así. Así. Sí. Y ese día, para mí ha sido duro escuchar eso. Seguro. Pero ese día en la mañana, todos los días leo la Biblia hasta ahora. Decía, había un versículo de la Biblia que decía, ¿por qué temes? Estoy aquí. Que es una parte, no quiero profundizar en eso, pero es cuando Jesús está en la barca, está durmiendo y... hay una tormenta y todos sus apóstoles son Jesús, despertate, ¿no? Y luego te está durmiendo. Entonces, cuando se levanta, dice, oigan, ¿por qué temen? Hombres de poca fe, estoy aquí. Y uf, lo tranquiliza todo, ¿no? Entonces, para mí eso era, tranqui, no te preocupes. Yo le he dicho eso a Inés. He leído esto, Inés. No te preocupes, te voy a dejar de arruinar tanto. Sea ahora en 10 meses o en 10 años, yo voy a ser presentador. Así que déjame quedarme aquí, porfa. Y me ha dicho, ya. Y ha pasado, ¿qué? ¿Dos días? Y me han dado el ok para ser un piloto. Pero no sé por qué. Ya, o sea, Dios abre puertas, ya, ¿no? Abre. Y estaba súper nervioso, nerviosísimo. ¿De qué era el piloto? O sea, ¿cómo, me inventó un programa. Ya. De algo en lo que era bueno yo. Ya. ¿Y qué era? Las chicas. Entonces, ¿qué hiciste? O sea, qué modesto. Nunca he dicho esto en toda mi vida. Yo era bueno con las chicas, ¿no? Sí, se me daba bien. ¿Sí? Y le he puesto interacciones. Interacciones. Así se llamaba mi programa. Ya. Interacciones. Y decía, justo lo que me han dicho que nos enseñe, pensé que se podía enseñar. He dicho, ok, vamos a ver interacciones, cómo el ser humano llega a un punto, habían documentales de las cosas, hablamos de eso. Y mientras yo hablaba, había un señor que nunca había visto en mi vida. Dice, ¿quién será este señor? Me pone nervioso, ojalá no estuviera aquí. ¿Ya? Sí, porque había los camarógrafos. Sáquenlo, maldito sea. Sí, porque me he ganado la confianza de los camarógrafos, claro, para que yo mismo no me sienta. Claro, te entiendo. Porque es así, ¿no? Sí. Tú trabajas con tu equipo cómodo. Y el señor no se iba, ¿no? Y le digo, ya ni modo. Hablo, voy, y de hecho, no me ha salido muy bien. Oye, hermano, ¿y quién es este señor? Porque está aquí. El gerente del canal. Dice, ¿ya? Y yo. El padre de Siles. Ya. Y ha sido un paso para que después me convoquen al casting de Buenos Días, la primera revista que tiene Católica Televisión. No sé si ha sido la primera ya, pero por lo menos en esa época. Si sea, en esa época que se había ahora recién han vuelto a abrir otra vez. Me imagino que el chango que está ahí debe pensar que es la primera. Y así debe ser cada Matrix. Cada ciclo. Entonces, hemos hecho un casting.
Y hemos iniciado en Buenos Días y se me ha subido la cabeza. ¿Sí? O sea... He pasado por eso. O sea, eras el... He pasado el casting, sí, después de hacer todo eso, he dicho, presentador, me han elegido a mí. Uh-huh. Éramos un equipo de 4. Waldo Cornejo, Vanessa Centellas, Tania Vargas y yo. Yo iba a presentar espectáculo, pero era presentador. En ese momento no tenía... hasta tenía intercambio de ropa, hermano. ¡Qué hermano! ¡Sí! Dicho, ¡qué loco me dan ropa! Y tenía un spa. Los hombres van en el spa. Era pues el estar para mí. ¿Eh? Estabas en otro nivel. Sí, estaba en otro nivel. Claro, entiendo. Obviamente una burbuja irreal totalmente. Totalmente, ¿no? Pero aunque no creas, o sea, eso te esas cositas. Lo que la mayoría de los comunicadores o es que estudian comunicación quieren. O sea, que te auspicien ropa, te auspicien spa y una peluquería. ¡Listo! ¿No? O sea, ya eres rockstar. ¿No? Y he cometido errores porque me corregían. Y a mí ya no me gustaba que me corrijan tanto, poco a poco. Han pasado algunos meses. Y le debí hacer renegar a mi jefa y a Waldo Conejo, que era mi jefe también. Que me han debido ver. Ahora yo pienso así como, puta, este chango. Está pateando tu oxígeno. ¿No? Tiene que trabajar más duro y no, ni siquiera habla bien. Es un descriteriado total. He ganado mucho criterio en la televisión. Y la gota que rebalsó el vaso fue cuando me dijeron un viernes, oye, ¿puedes ir a hacer esta nota? Ellos, en Católica, tienes que optimizar un montón los medios. Claro. Tenían que hacer, editar, tenían que hacer, o sea, hacían mucho más cosas que la macanita que yo presentaba. Yo me iba al gimnasio después, ¿no ve? Y ellos estaban todo el día trabajando. Y yo no me daba la gana de ayudarles a hacer esa nota. Dice, no. Porque tenía que verme con una chica. No, vas a disculpar, no puedo. Lo que pasa es que en mi horario dice... Error. ¿Eso dijiste? Eso he dicho. Ese día, en la noche, me ha llamado el jefe de recursos humanos y han dicho que iban a prescindir de mis servicios. Se me ha caído todo el mundo, ¿qué te digo? Ese mundo, ¡pum! Y yo digo, ¿pero por qué? Tu jefa nos ha pasado que ya no quiere contar contigo. Al piso, ¿no ve? Todo. Ese rato he ido a hablar, ¿no ve? He ido a hablar con el padre que... Y me ha dicho, no... Tu jefa de prensa dice que no, así que no. Se cerró. Todo se cerró. ¿Y no hablaste con la jefa de prensa? ¿Intentaste nada? O sea, ese rato, o el orgullo. Estaba tan soberbio yo y equivocado que creí que ella era la mala. Entiendo. Hoy sé que no. Hoy claro, sé. Porque... Es más, después hemos cruzado palabras y he dicho, oye, perdóname por haber sido tan idiota. Que me doy cuenta totalmente, después. Totalmente, claro. ¿No ve? Pasan unos días y veo un anuncio de que la que me ha despedido, que tenía toda la razón de despedirme, se va a otro canal, justo al que está ahora. Y digo, ha llegado mi momento, ¿no? Porque esa era la razón por la que no puedo estar yo. Claro. Entonces voy a Católica y digo, hola, pasado por aquí, ¿no están buscando un presentador? Un presentador. Y justo me hablo con el padre, con el gerente, por casualidad. Y me dice, ah, sí, tú estabas, ¿no ve? Sí, ¿y por qué te has ido? Y le digo, pues lo que pasa es que ya me está, he visto que en su Facebook está también. Ah, ya, sí, claro, vení. Ya, y yo, belleza. Y fui, pero ya tenía pues la mala reputación. De que eras creído y ese tipo de cosas. Y nada, pues que mi jefe de prensa, ¡bing!, me pone mano dura. Pero yo ya sabía que me podían votar. A partir de ese día en adelante... He hecho todo lo que tenía que hacer. Me acuerdo que me dice Waldito, Waldo Cornejo, un saludo, que me enseñó un montón de cosas. Así súper duro conmigo, pero súper duro. Tal vez por ese antecedente. Quiero que vayas al Huayna Potosí a hacer una nota. Yo, hermano, lo que puedas. Que, ah, no te preocupes. Puedo conseguir otra persona. Estoy ahí, me voy a ir al Huayna Potosí. Haciendo la nota, ¿no? Ya no he dicho, no, nunca más nada. ¿No? Nada, nunca te más. Te ha mandado a todo lado. Todo el rato. Ya después estoy en Católica, ya por fin, no, sí me ha, la relación con Waldo ha sido súper complicada. Sí me ha, los jefes de prensa, los que están en prensa, saben que en producción puede haber trato. Bueno, chicos, si nadie está en prensa aquí, qué bonito que está en producción, porque en prensa te tratan bien fregados. Es como, oye, no seas, ¿no ve? Es griterío. Me acuerdo que una vez le quería pegar a mi jefe de prensa. O sea, ya se te me ha aguantado por un pelo. Porque hemos ido a cubrir una nota de indígenas que estaban contra otro grupo de indígenas. Ya. Entonces, yo pues quería destacarme, ¿no?
chango, así, ¿no ve? Con mi camarógrafo, ¡ey, vení! Vamos a hacer aquí al medio, vamos a ir a entrevistar al que nadie está entrevistando, ¿no ve? La red 1 Unitel está allá, nosotros vamos a ir al centro del problema. He ido, ¿no ve? Y había... A mí me está... Me llegó a la primera de esa onda, o sea, estás... Nos ha llegado, ha habido sangre, pero un rato... Y estábamos en el medio, había una carpita y había todo un montón de personas originarias que estaban en contra de un grupito de indígenas también, que estaban haciendo su huelga de hambre. Entonces yo voy, ¿qué esto, qué lo otro? Y comienzan a botar piedras. No ve yo, y estábamos filmando lo que llamamos en los medios de comunicación un falso vivo. Que como no hay a veces la unidad móvil, tienes que ser falso vivo. Entonces estaba como en vivo, ¿no ve? Entonces estábamos, sí, estamos aquí con los de Tata y han comenzado a arrojar piedras y les han arrojado a ellos, pero a nosotros nos llegaba también. Yo me he cubierto, me han llegado unas dos. Me valía, ¿no ve? Y mi camarógrafo se quería escapar, pero yo necesitaba tener, pues, claro, la nota. Está la nota. Le he agarrado, pues, de la ropa. Y le he dicho, ¡filmó! ¿Ya? Y de repente estoy viendo, tiene una gorra blanca el camarógrafo. Y veo que le dan un quimsacharanazo. No. Qué fuerte que había sido eso. Sí, pues. Y en la grabación después se ven como... ¿Sí? Y digo, ya pues apúrate, hermano, ya no seas nena. Y sangre. Aquí, la gorra. La gorra blanca, ¿no ve? Y yo, ahí sí me asustó. Sonso, ¿no ve? Ser experiencia. Lo he jalado. Hermano, ¿estás bien? Y el otro estaba un poco mareado. Bro, y claro. Se ¿qué ha pasado? Pues, y recién se da cuenta, ¿no? Vamos al canal, vamos al canal. ¿O quieres ir a la asistencia? No, vamos a dejar el material primero. Llego y... Lo que no sabe la gente es lo hermoso que es un noticiero. ¿Ya? Es una obra de arte que todos los días sale, donde muchas personas trabajan y trabajan bajo mucho estrés para mantenerlos informados. Entonces llegamos y estábamos pues en el estrés de que ya iba a salir. ¿Dónde está tu falso vivo? Estaba mi jefe de prensa, ¿no? Nada, hermano, te cuento que ha pasado esto. Si no ve, además con la adrenalina de claro, la historia de la vida, ¿no ve? ¿Y dónde está la filmación? ¿De qué? ¿De eso? Aquí está. No, de eso. ¿De qué? Han agredido un miembro de la prensa. Había la prensa. ¿No has hecho nada? ¿Pero qué eres, un pelo? Y me ha tirado una puteada. O sea, claro, ya. Que a pesar que yo, según yo, estaba haciendo lo mejor. Claro. A sangrar mi carajo, me ha hecho apedrear. Me he llevado, y tenía razón. A ver, tenía que haber hecho eso. Alguien con un poco más de criterio en prensa, lo hubiera sabido. Claro, hubiese sacado nota de lo que te ha pasado. Pero me ha gritado pues como... Como otro nivel. Así estaba a punto de... Ya, de... Yo había hecho hasta eso. Ya. ¿No ve? Y he bajado y me he ido, ¿no ve? He dicho no. Si lo hubiera, no hubiera estado aquí, ¿no ve? No hubiera, claro, todo lo que aprendí. Hubiese sido así. ¿No ve? Pues humildad, hay que levantarse, hay que... Y lo llevo a la asistencia, vuelvo. Y después me pongo a pensar y digo, he puesto mi cara pues de ira. Y encima todo el emputo que tenía, te iba a pedir perdón. Porque sabía que si no, me iba a echar. ¿Entiendes? O claro, si iba a ser mala sangre conmigo. Claro. Pero no quería pedirle perdón. No porque, pero le pedí perdón. ¿No? Ahí es como que también cosas de dar la otra mejilla, ya entiendes por qué. Y ha dicho, sí, no te preocupes, perdón ese rato, ¿no? Él igual estaba, estaba, porque estaba en los afanes de sacar el noticiero también. Claro. Y ha sido una de las cosas que me ha pasado antes de... estabas en eso. De todo eso, ¿no ve? Entonces pasamos todo eso y era toda felicidad en Católica. Claro, estaba re bien. Re bien. Y yo pasaba por Miraflores Católica, ¿no ve? Y veía pues un canal verde hermoso, PAT, ¿no ve? Sí, un día. Ya, de verdad, le han helado trotando. Sí. Un día, ya me atreví un poquito más, ¿no? Yeah. ¿Por qué no me llaman hasta ahora? Porque crees que te llaman, ¿no ve? Y te ponen, ¿no? Sí, no es cierto, sí, ya. Sí. Pero sí, se convoca un casting que me entero de suerte. Ya. Yeah. Para la revista La País, que sale nacional. Yo, revista La País. Voy corriendo al casting, lo estaba haciendo de Dilicio. ¿Y Franco, dónde te enteras de los castings? En redes sociales, como ya más o menos vas ganando un círculo de amigos, ajá, que están en el medio. Ajá, y ese rato mi Facebook personal no estaba tan prostituido como ahora, porque tengo, ahora ya me he abierto otro Facebook más personal que el personal, ya, porque ya tengo pues 10,000 seguidores en mi personal y 5,000 amigos. Entonces, a veces de lo que voy bajando no conozco a las personas, pero en ese entonces todavía no era así. Entonces, ahí me entero de que ni siquiera me habían convocado a mí, que le han convocado a alguien que yo conocía. Ah, ya. Yo digo, hola, sí me traen un casting. Y es el presentador de Católica Televisión. Y te enteraste, ¿y? Y me enteré, fui, me encantó porque según yo había triunfado en el casting ese rato, yo Salazar estaba en ese momento haciendo la revista también, y me encantó porque dije, este es ella. Dijo, ya, yo quiero con este, me cae bien, porque tenía que interactuar con ella para presentar espectáculos, pero no me llamaba. Ya no me llamaba. Ese rato no, al menos. Ya.
Y he dicho, nada, pues ni modo, ¿no ve? Así después del casting, no nos llames, nosotros te llamaremos. Sí, ¿no? Obvio, la típica. Ya, sí, ¿no? He seguido en mi camino. Y unos meses después sí me llaman. Ya. Me llaman. Me llaman, porque había un puesto disponible para hacer unidades móviles. Y yo dije, espérate, unidades móviles. Obvio. Ya, oye, eso sí. Y yo soy de decir todo hasta último momento, ¿ya? Entonces... O sea, ¿no te estabas animando? O sea, no decías sí. Me había animado, pero en Católica nadie se ha enterado. Ah, claro. ¿No ve? Obvio. Sabes que el pan se quema en la puerta del horno, especialmente en los medios. Firmaste con PAT y dijiste... Les digo al final, ¿no ve? 15 días obviamente antes, para salir bien con la... Por la puerta igual les digo a ellos, ¿no? Necesito 15 días. No, necesitamos ya, ¿no? Por favor, no me quiero ir más de allá, ¿no ve? Porque es importante. Y lo anuncio en el programa de fin de año del 2014. Uh-huh. Donde estaba con mi frac mal puesto. Porque no sabía que se ponía sin la faja. Todo el programa lo he hecho sin la faja de frac. Sí, y esta tela. ¿No es? Y esta tela. Inocencia bendita, ¿no es? Y voy y le digo, y pucha, me habla por primera vez re bien mi jefe de prensa, Waldo. Felicidades, ¿no? Sí, se ha ganado. Hasta ahora somos amigos, somos muy amigos, yo lo respeto un montón. Y le agradezco por todo, ya todo lo que me ha hecho. Voy a PAT y mi primera unidad móvil era en el horario central. Yeah. Estaba desde la Plaza Murillo. Y los mobileros generalmente se visten como yo ahorita. ¿No ve? O alguna cosa. Yo estaba de terno. Yo he dicho, yo voy a ser... Tenía que diferenciarme. Ya, de terno. Yo voy a ser el mobilero que siempre está de terno, ¿no ve? El periodista que siempre... Y todos los días iba de terno. Y además he dicho, tienen que pensar que soy más viejito porque quiero hacer noticias. Y eran más grandes los de noticias. Uh-huh. Y he ido averiguando también en prensa que lo que tiene alguien en realidad, lo que tienen ahorita los canales son credibilidad. Es credibilidad. Claro, es con lo que viven en realidad. Y cuando eres muy chango, tampoco proyectas tanta credibilidad. Uh-huh. ¿No? Entonces tenía que ser viejo. La razón por la que siempre he aumentado mi edad al momento de hablar. Y al momento de vestirme todo, no me hace creer hacer. Pero ahora me veo con mi terno y digo, changuito, este papito. Este changuito con terno. Y me acuerdo, esa captura de pantalla, y estoy en la Plaza Murillo y está Casimira Lema. Y digo, Casimira Lema, yeah, ¿no? Claro. Cuando los he conocido ahí en el canal. Era yo te admiro. Sí, obvio. ¿No ve? Porque claro, los veía pues cuando totalmente. Iba creciendo. Además que la Nati empezó chiquita. Sí, pues. Entonces ya, pues desde que era chiquita ya está en la tele. No, pues estaba. Pero ya había aprendido, ¿no? Entonces, sí, voy a trabajar duro. Después estaba ahí todo bien, de matar una belleza, ¿no? Oye, buenísimo. Nos vamos a ir a una pausa porque ya aquí comienza ya toda la parte de las redes y todo lo que vamos a hablar acerca de eso. Y también vamos a tener toda una parte porque tenemos que hacer, obviamente, un video para redes. No sé, ojalá lo tratas de subir un pedacito, pero obviamente aquí va a salir, lo vamos a hacer a tu formato. Buenísimo, va a estar buenísimo. Pero tienen que quedarse. Pausa chiquitita y volvemos. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Uy, fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola Libre. La Cascada, orgullosamente boliviana. Mira lo que tengo aquí. Es un vaso lleno de la nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías.
Disfruta del sabor tradicional de Coca-Quina, pero con su nueva presentación. Y además, sin azúcar y sin calorías. Es un producto nuevo que se incluye a la familia de Coca-Quina y es de La Cascada, orgullosamente boliviana. Continuamos con más en el Cude Show. Ale Pinedo con nosotros. Gracias, hermano. Ale, ya nos contaste, o sea, realmente fue mucho tiempo, mucha vida, una vida de prensa diferente, distinta a lo que has vivido en los medios de comunicación, que para muchos es tal vez el giro, o sea, llegar a la presentación, ser presentador y comenzar con eso y crecer sobre ese mismo mundo, que muchos lo han hecho y se estabilizan y tienen años de años y tienen una marca. Y les puede ir muy bien. ¿Cómo decides cambiar? O sea, ¿cómo, cuál, dónde da el giro? ¿Dónde sientes el click? Porque, o sea, obviamente tú estabas empezando mucho después, entre comillas, con un estilo y formato que los ya influencers que había en ese tiempo. Ah, sí. O sea, ¿en qué momento comienzas a ya sentir que te estabas disparando? Porque, o sea, no se llega a 1,700,000, o sea, sí, hay un punto de quiebre. Sí. ¿Cuál fue? ¿Sabes qué? Cuando he comenzado a hablar de esto, hablar de querer hacer un video, he dicho, ok, ¿cuáles son los mejores? Uh-huh. Y en ese momento estaba un influencer, yo lo llamo, ya, pues tenés su número porque por el medio, tipazo el brother, súper tipazo. Además, yo le digo, no, hola, soy Ale Pineda de PT, ¿no ve? No me ubicaba seguro, no sé. Uh-huh. Hermano, ¿qué vas a hacer? Quisiera hacer un video cómico, ayudarte algo, ¿no ve? Ya, sí. Nos veremos. Y ahí lo conozco a, bueno, a Simón, a Alvinich y a otro más. Nos reunimos. Y desde el principio, yo digo, tengo que hacer videos con ellos. Porque yo sé cómo hacer videos. Uh-huh. Ya he llegado a 1,000,000. Pero, ahorita, ¿cómo me ve la gente? Como presentador de noticias. Claro, pues tienes que cambiar. ¿Cuál es la manera más fácil de que me vean como creador de contenidos? Pues hacer un video con creadores de contenidos reconocidos. Le metamos. Uh-huh. Y ese día estaban pues todos súper sorprendidos porque mi nivel de trabajo es prensa. Sí. ¿No ve? Entonces les digo, oye chicos, ¿qué van a hacer? No sé, tenemos que hacer un reto para J Balvin, dice. ¿Ya? Yo te ayudo, vamos en minibús al Prado, vamos. Oye, ¿sí hacemos algo en el minibús? ¿Ahorita? Sí. ¿Pero cómo? ¿Ahorita? En el minibús. Yeah. Y sacamos tipos de pasajeros en el minibús, el primero que sacaba. Yeah. Antes de, no, el que todos conocen. Yeah. Era uno donde está el Simón, está el Alvinich, que por primera vez lo conozco. Uh-huh. Y hace rato lo saco, he sacado 2-3 videos he hecho yo mientras íbamos a ayudarles en lo de ellos, lo he sacado, la re roto. Claro. La han re roto. Y he escuchado comentarios como, por ejemplo, la chica que estaba en ese rato, en ese momento, mi enamorada, decía que su primo le ha dicho, oye, el Ale está comenzando a salir con los influencers, ¿no? Ya, lo lograste, claro. Yo quería que me adopten ya. Ajá. He pasado de querer que me adopten como presentador de noticias a que me adopten como creador de contenidos. Claro. Yo no quería ser presentador de noticias. Uh-huh. Y me he dado cuenta que lo que ellos buscaban era de lo que yo quería salir. Porque muchos, no ellos específicamente, pero muchos querían como que, yo quiero ser ahora el de la tele, ¿no ve? Yo no quería ser el de la tele, yo quería ser el natural ahora. Porque claro, yo sabía que eso era lo que entiendo. Estaba pegando. Ajá. ¿No ve? El que no es posado. El que habla naturalmente sus cosas. Y nos hemos hecho amigos entre todos. De verdad, amigos. Me han caído súper bien. Los bros me han generalmente, cuando yo me hago amigo de alguien y todos, creo que admiras una parte de ellos. Claro. Admiraba mucho su creatividad y la capacidad que tenían de conseguir lo que yo quería conseguir. Claro. Y encima de que sean más changos. Uh-huh. ¿No ve? Porque Alvinich, pues... Son changos, pues. Son changos, ¿no ve? Pero he dicho, él me gana en algo que ahorita no entiendo bien. ¿No ve qué es? Y ahí he comenzado a hacer los fórmulas. Soy el súper lógico. He dicho, fórmula Alvinich, fórmula Simón, fórmula, ya, perfecto. ¿Qué está haciendo mal esto? Pero no le captaba, pues. ¿Cómo hacer videos cómicos al principio? Cuando me conocí con ellos, que ha sido antes de lo que te cuento, que sí, ya he hecho click. Y no me salían, pues. Hacían la burra de mis videos. Los... Uy, ole. Y la toma esa misma. Y me criticaban cosas que pero decían, pues, oye, Ale, ¿quieres que te sigan en tu YouTube? Porque yo no entendía, ¿no ve? Tecla ya, sí, tecla es viejo, ¿no ve? Ajá. Es tu canal de YouTube, bro, no es mi YouTube. Y yo, entonces he comenzado a aprender algunas cosas. Ya. Pero la verdad, sí, quieres, sí, me reventaban. Mis ratas. Pero yo, la verdad, hermano, que siempre en un, como te digo, sí, estoy acostumbrado a ser el aprendiz. Pero hermano, si quieres que te diga algo, a mí personalmente lo que a mí me ha llamado la atención en tus videos fue esos videos.
Dios me ha llevado al lugar correcto y es lo que quiero hacer. Claro que tengo otras ambiciones más adelante, pero tienen que ver con redes. Y es que ahora no puedo ver los mensajes tanto como me gustaría. Claro. Porque son demasiados. Ya. Ya, cuando entro, trato de responder la mayoría, pero te juro que me pasaría solo respondiendo. Y tampoco quiero que nadie más responda. Sí tengo unas personas que me ayudan, pero cuando es algo demasiado personal, les digo que me lo pasen. Y trato de responder y respondo. Pero un mensaje, ese, gracias a Dios, lo hemos visto. Y me lo pone uno de mis administradores. Y decía, hola, te hablo del Centro Oncológico del Hospital de Clínicas, el Centro Oncológico Infantil. Vamos a tener una actividad y quisiéramos que vengas. Te cuento que los niñitos, cuando salen de su quimioterapia, se ríen un montón con tus videos y es un parte del momento feliz que tienen. Y ahí ese rato me da ganas de llorar. Totalmente. He dicho, puta, qué loco. O sea, ¿cómo puedes llegar en un momento tan duro a los niños? Porque yo estaba enfermo, poco enfermo, no mucho. Pero no me ha tocado muy fuerte eso. He ido, no tengo show, pero he tratado de hacer un show con ellos. Me ha metido un juguete al ojo tan duro que creí que me lo iba a sacar sin querer por travieso. Pero ha sido un momento muy genial, hermano. Y ha sido algo de, oye, qué bien, estoy haciendo algo bien. Tal vez no tan bien como debería ser. Siento una responsabilidad más grande de poder comunicar mensajes que puedan cambiar tu vida, que te puedan alegrar. Y ha sido eso lo que me ha motivado a seguir. Lo que hoy me ha motivado. En la pandemia, te contaba, no hemos ganado un peso porque no estamos monetizando los videos, pero tenemos que seguir. ¿Sabes qué? Un aplauso, en serio, te lo voy a dar más fuerte. Gracias. Por una cosa. Porque lo entendiste. ¿Sabes? Una de las, tal vez, enseñanzas más lindas que me dio David Santalla al momento de ensayar obras de teatro y hablando, porque yo le preguntaba mucho. Uh-huh. O sea, la verdad, yo no entiendo cómo hay personas que pueden convivir, por ejemplo, con don David, ¿no? Un tiempo y que no le preguntes. O sea, yo parecía hasta cargoso. Yo tuve la posibilidad de vivir 8 días con él en un nos dieron, parecía gran hermano, o sea, nos metieron a una casa, nos dijeron que el barrio era de maleantes, o sea, que no podíamos ni salir a comprar pan, ¿no? Entonces era 8 días metidos allá adentro. Pero yo a David le preguntaba todo el tiempo, todo. Entonces, y en una de esas preguntas, él me dice, o sea, y ¿por qué la comedia? O sea, y todo eso, ¿no? Y él dice, sí, yo antes pensaba que la tragedia, que eso no. Pero la comedia te llega al corazón. Y lo que te llega al corazón alimenta el espíritu. No, entonces, cuando una persona se hace, porque muchos cometemos ese error, ¿no? Se hace la burla de cierto tipo de comediantes, ¿no? Uh-huh. Pero no se dan cuenta que, por ejemplo, un comediante acá en la ciudad de La Paz que se va a la San Francisco a ver a esos comediantes que están, se sientan y que por un dulcecito comienzan a hacer cosas que literalmente son, entre comillas, en una comedia barata, simple, o sea, completamente distinta o repudiable para algunos, no sabes lo que está haciendo en la unión de la familia, de esos que van a sentarse porque tal vez no tienen para pagar un show, ¿no? Y lo que están alimentando. Y lo que tú has hecho con tus videos, o sea, imagínate el momento que esos niños están pasando. Eso, hermano, o sea, no, sí, eso sí me ha tocado bastante porque, ojo. Y que tú lo estés, o sea, que tú lo saques de ese lugar por minutos, sí, o todo, creo que no tiene precio. Y ese es el verdadero aporte. Ahí lo he entendido, hermano. Te mentiría si al principio no te dijera que no lo he hecho por fama. Lo he hecho por fama. Te mentiría si he entendido desde el principio que era esto, pero ahora sí. Creo que es un poco más completo. Tal vez va más. Va más allá, claro. Pero es eso. Es eso. Ese momento de olvidarte. Y ¿sabes qué? Durante el conflicto que hemos vivido en el país, nadie entendía por qué yo seguía haciendo comedia, ¿ya? Porque había que hacer. Yo sentía que era el momento en el que más tenía que hacer. Y mi equipo decía como que, ya, la novedad con los que han querido venir. E incluso me decían, no, ¿cómo vas a hacer comedia ahorita? No, es cabrón. ¿No ve? Hay gente muriendo. Y creo que era necesario más que en otras oportunidades, sí, sí, ¿no ve? Sí. Porque no entendían, o sea, no le puedo explicar ahorita. O sea, son pocas las veces. Bueno, es la única vez que alguien me da en vivo
la oportunidad de poder desarrollar esto. Sí, con los cercanos a mí saben, porque y creo que, o sea, y no es que yo desde el principio haya pensado así, ya, pero obvio, buscando frases, he dicho, ¿cómo puedo explicarles? Frase que he borrado después de mis estados de 2 minutos, pero hay una frase de Charles Chaplin que decía, un día sin reír es un día perdido. Uh-huh. Y es verdad. Totalmente. Y te pones a pensar, ¿qué es la felicidad? ¿Alguna vez han sido felices un mes? No. Es como, son momentitos. Es eso. Son momentos que te ríes con tu familia. Me encanta. Hay un montón de gente que dice, nos reunimos para ver tu video cuando sale. ¿No? Con la familia nos dice, hey, haz comida al Ale. ¿No? Y se asemeja cuando yo me reunía a ver series con mis papás, que hasta ahora me acuerdo. Claro. De chiquito, ¿no? Que era, y sabes que te vas a reír. Uh-huh. Sabes que te vas a reír, sabes que va a pasar lo que sea. Y por eso nos rajamos, hacemos pasar un momento bueno. Y ahí ha sido, creo, cuando he entendido eso también, que han comenzado a salir mejores videos todavía. Ya el video ya no era por video. Era cada video, por más que no te des cuenta, tiene un mensaje. Uh-huh. Un mensaje en el idiota protagonista que lo hace mal. Y nadie quiere ser ese protagonista. Que así en realidad a los changos llegas, ¿sabes? Uh-huh. Es como quieres ser el cool. Quieres ser como esa persona. No quieres ser como el sonso, que le va mal. Entonces siempre el que le va mal va a hacer las cosas mal. Sí es empático porque todos hacemos las cosas mal. Uh-huh. Y sí consigue el compartido. Pero el mensaje que queda es ese. Y me encanta porque hay gente que lo capta. Señores, nos vamos a una pausa. Me encanta haber hablado de todo esto. Y obviamente, al volver, bueno, tenemos que hacer un sketch. Y tenemos que aprovecharlo, obviamente, a Ale Pinedo. Y vamos a hacer uno de sus videos. No sé si nos hace el honor de subirlo. O sea, vamos a trabajarlo. Ahí está. Nosotros, cualquiera, si quieres hacer un... no voy a matar la... No digo nada ahorita. Vamos a la pausa y volvemos con más. Toma su Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Uy! ¡Fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola Libre. La cascada, orgullosamente boliviana. Seguimos con más en el Cude Show, señores, sale Pinedo con nosotros. A ver, primero, antes que nada, o sea, el programa es grabado, ¿sí? Y quiero aprovechar la gran audiencia que estamos teniendo en este momento y todo eso. En la pausa que hemos hecho en el día de la grabación, me he enterado que un gran amigo, un hermano que he compartido tablas, he compartido viajes, lo quise muchísimo. Tal vez una de las personas que me ha contenido en el ámbito del teatro, en el ámbito personal, se portó muy bien. Lloré con él, lo entendí, crecí mucho con él, nos dejó. Gabriel Atea, te mando un gran abrazo. Yo sé que siempre habías visto el programa y estabas con nosotros y la verdad, la vida es muy ingrata y no he podido tenerte acá. Te mando un gran abrazo a su familia, a todos, a sus hijos. En serio, lo siento muchísimo y Gabriel, vamos a colocar cositas lindas que tenemos grabadas y te prometo que la gente lo tiene que ver y reconocer. Perdón. No te preocupes, hermano. Ale, porque me acabo de enterar y un grande del folclore ha construido, uno de los pioneros del folclore, del ballet como tal, folclórico. El Así es mi Bolivia, que lo hizo tan grande en su momento. Mira, un hombre se nos fue. Pero quería decirlo. Está en un mejor lugar. Sí, gracias, Ale, por darme ese tiempito. No te preocupes, ¿sí? Gracias, hermano. Y
mi sentido peso. Un abrazo para él. Y él era una persona que le encantaba reír. Y era una persona que le encantaba el humor. Y creo que la mejor forma de regalarle, le regalaremos un lindo sketch. Él, con él, él me logró lograr crear un personaje que quiero mucho, que se llama Inocencio, en el teatro. Ah. Y lo creé con él. Y la verdad, o sea, es como si una partecita de esa se me hubiese ido. Uno es muy ingrato a veces. A veces no nos damos cuenta de esas cosas, ¿no? Pero ahora sí, con esto, con ese honor, quiero hacer este sketch que lo vamos a armar con muchas cosas. Vamos a hacer una impro, pero no, ¿eh? Claro, todo es improvisación. Todo, o sea, es impro. Vamos guionizado. Sí, se hacen guionizados. Es que no sabe. No sé si sea tan bueno improvisando como guionizado. Pero hay muchas cosas que se debe improvisar, que han de salir mejor en el momento que en el libreto. Sí, pasa, ¿o okay. no? Es que yo metódico. Metódico. Sí, no. Con la Warmi nomás. ¿Sí? Sí, a la Warmi le dejaba improvisar y la rompía. Ah, ya. Vamos a ver. Señores, vamos a comenzar con un sketch que se llama Tipo de Entrevistados. Tipos de Entrevistados. El Distraído. Y Ale, a ver, contame, ¿cómo ha sido tu evento? ¿Cómo has estado en ese momento? Ale. Sí. ¿El evento? Sí. Fue bueno, sí, les fue muy bien. Sí, excelente, hermano. La verdad es que estábamos en eso, ¿no? Y así, pues, hermano, súper agradecido por tu programa, por estar aquí. Gracias a las personas que me están viendo igual. Muchísimas gracias a todos. ¡El sexy! Y Ale, coméntame un poquito. Tú vas mucho al gimnasio, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo que llevas el...? No, hermano, es que hay que trabajar, ¿no? Tú sabes que hay un montón de fanáticas. Y no ven por la comedia, ven por mí. Todas ustedes, cada vez que me meto debajo de la cama es el momento clave. Los TikToks ahora, hermano, con eso del... La clave es mover la cadera. ¡El cantante! Y Ale, tú estimo que vas a tener obviamente otras facetas, ¿no? ¿Cómo piensas evolucionar? Quiero invitar a las personas, hermano, estamos presentándonos en el Equinoccio, a todos ustedes para evolucionar también ahí, ¿sí? ¿No? Sí o sí, compren sus entradas, vamos a estar también, hemos sacado un nuevo tema en YouTube, es el estreno, hermano. Vaya a nuestro canal de YouTube, por favor, ahí estamos también cantando, estamos por reproducciones y estamos representando a lo nuestro, hermano, nacional. ¡El Buleador! A ver, Yale, en serio, para mí tus redes sociales son el top. Comparada con las tuyas, hermano... Obvio, ¿no? Entiendo que sí. Se están rajando, ¿no? Sí. ¿Cuántos sí. tiene? 260,000. ¿Qué? 260,000. Está bien, hermano. Bien. ¿Hace cuánto tiempo han abierto las cosas? 4 años. Excelente, hermano. No, yo les quiero decir felicidades, chicos, por el esfuerzo. Tal vez hace falta hacer algunos cambios por ahí, ¿no? Pero... Muchos dicen que a mí. ¡El Polémico! Ale, me dijeron que tú quieras revelar algo. O sea, que tú realmente querías el programa para decir cosas. Hermano, tal vez esto sea la información más importante que vayan a recibir en toda la vida. ¿Tanto así? Estamos completamente desinformados. Y en realidad, lo que está pasando es que los extraterrestres están tratando de invadirnos. Pero... ¿Y sabes por qué no lo hacen? ¿Por qué? Porque existen otras razas extraterrestres que se lo impiden. Si es que llegan a invadir la Tierra, va a ser una guerra entre razas de extraterrestres. No es por nosotros, nosotros somos primitivos. Pero hay otra raza que si se mete, este es territorio neutro. Van a comenzar a pelear. Y de ahí nace todo esto que está pasando en 2020. ¡El Político! ¿Qué oportunidades hay? ¿Cómo lo estás viendo este tiempo? Difícil, ¿no? Bueno, gracias por invitarme acá para lanzar mi candidatura a política. Sé que quieres hablar de temas específicos. Yo quiero hablar acerca de mi niñez, donde no he tenido una buena educación, y es que tenemos que cambiar el sistema de educación del país. Cosa que no están haciendo en este momento, pero que nosotros podemos luchar por hacer, y ahí en las urnas, cuando te toque votar, tú tienes el poder para cambiar. Recuerda que somos maleducados, no por elección. Somos borrachos, pero no es nuestra culpa. Vota por mí, yo lo voy a arreglar todo. ¡El Fresa! Ya le cuéntame, o sea, ¿cómo han sido tus inicios? ¿Cómo has llegado a semejante éxito? O sea, bro, sinceramente,
Ha sido un apoyo de la gente. A todos mis fanáticos les mando muchos besitos, como en todas las entrevistas. Y es que el amor es importante de las personas, ¿no? Sí. El amor, no que te abracen siempre, porque tú sabes de esto, el coronavirus y desde antes, ¿no? O sea, como que... ¿No? Pero el amor es más fuerte. El amor es más fuerte. Exacto, hermano. Te agarraría, pero no puedo por el coronavirus. Y ahorísimo. Ese medio fresa. Vamos a ver. ¡Listo! ¡Buenísimo, señores! Ahí está Ale Pinedo con nosotros. Oiga, ha salido muy bueno. Gracias, hermano. Y cuando lo vean, no lo descontextualicen. Por favor. No, le vamos a poner un sello arriba, exacto, abajo. Actuación. Actuación. Exacto, así que sale al medio. No hay problema. Y bueno, ya te dije, si quieres la mitad, porque la mitad de los que hemos hecho y la gente que nos está viendo por LTP va a ver la mitad de los personajes que hemos tenido. Nosotros lo van a ver, obviamente, en la transmisión que vamos a tener en versión extendida, ya que va a ser 3 horas, si no me equivoco. Oye, sí, loquísimo, la entrevista, ¿no? Extraordinaria. Sí, pero también, excelente. Bueno, si gustas, si nos haces el favor, porque así como uno de los personajes dijiste, 260 mil. No, perdón, me ha dolido. Estoy tan malo, pero es que me ha pasado en otros. Pero ¿sabes qué? ¿Sabes? La verdad, admiro muchísimo. O sea, yo creo que el esfuerzo y llegar a 1,700,000, nosotros que trabajamos en esto, construyendo así, ladrillo a ladrillo, entendemos que no es nada fácil. Y sobre todo llegar con cariño, con respeto, con amor y con sin hacer daño a nadie, ¿no? Sin generar polémica, haciendo lo tuyo, ¿no? Con traspiés, porque puedes gustar, no puedes gustar, pero al final no haces daño a nadie. Y eso es lo más hermoso. Y por eso te felicito. Gracias, y es lo más, hermano, importante. Seguir creciendo, seguir haciendo las cosas. Y el consejo que nos dio Adolfo Paco en su momento, ¿sí? Hay que evitar levitar. Porque a veces la vida, así como lo hemos hablado, ¿no? Hace que parece que quieres siempre levantarte para levitar en algún lado. Pero la idea es de que mientras más estemos en la tierra y sepamos de que las cosas las hacemos así. Para esos niños que nos ven, que disfrutan lo que hacemos. Para esos niños que nos necesitan en algún momento, para esas personas que en este momento seguramente están viviendo violencia en su familia, ¿no? O sea, tal vez en este momento está la tele prendida y sus padres están peleando, ¿no? Uh-huh. Y nosotros somos una compañía, creo que nuestra labor es ser esa, ¿no? Tratar de hacer bien lo que hacemos. Y Ale, lo haces muy bien. Muchísimas gracias, hermano. Y realmente, sobre lo que has dicho, ahí tienes toda la razón. Y hay algo... Dice en la Biblia también, pero no me acuerdo exactamente cómo es. Pero te dice, en tus momentos de gloria, acordate de tus derrotas. Y en tus momentos de derrota, acuérdate de tus victorias. Claro. Eso te mantiene equilibrado. Equilibrado. Totalmente. Gracias, hermano. Ale Pinedo con nosotros, señores. Se va al after del Cude Show. Y para perdón, se va al bar. Se va al bar. Y del bar se va al after. Oye, así, hermano, que... Y felicitarte, bro. Felicitarte, de verdad. He visto tus videos. Te estás rajando. Ya entiendo por qué... Tienes las entrevistas que tienes. Sí, gracias. Ha sido la mejor entrevista que me han hecho, hermano. Muchas gracias. De verdad, gracias. No ha habido una persona que me haya sacado así, que se haya tomado el tiempo. Eres un crack para lo que haces, muchas hermano. Gracias. Creo que ese es. Tienes que seguir ahí y la vas a romper, hermano, como la estás rompiendo tan duro. Yo no sabía por qué. Gracias. Decía, debe ser, pues, los videos que yo veía, un ratito de entrevista, pero hay un esfuerzo. Felicidades a tu equipo también. No, de acá, ellos son los que. Que se hacen. Nota que, mira, están. Yo después de toda la entrevista, estaría con mi cara de. Yeah. Están emocionados, están tranquilos, están felices, hermano. Sí. Felicidades por el equipo que tienes. Gracias. Felicidades por el esfuerzo que tienes. Y muy bien, Cude Show, realmente una experiencia diferente estar acá. Muchísimas gracias. Cuando quieras, lo que vas a hablar en el bar, espero que se cumpla. Perfecto. Vamos a ver ahí. El reto. Claro. Excelente, hermano querido. Muchísimas gracias, bro, y a todo tu equipo. Muchas gracias. Si ya sientes los síntomas de la gripe o resfrío, yo te recomiendo que vayas corriendo a una farmacia y te compres Mentisan Plus, día y noche, con vitamina C, sin azúcar, con sabor a frutas y un nuevo envase práctico de llevar a todo lado que genera 30% menos de desechos. No te olvides, Mentisan Plus, día y noche, es un producto de Droguería Inti, porque con salud todo es posible. Señores,
llegó el momento del bar del Cude Show junto con Ale Pinedo. Bueno, Alancito, estamos así. Estamos así, todavía, así. No se puede, y, cada vez. Claro. vamos a Street Fighter o Mortal Kombat, no sé cuál de los dos, pero hacemos algo. Perfecto, hermano querido. Aquí listo y preparado. Gracias por la consideración. Ale, qué linda entrevista nos dice junto con Freddy, pero llegó el momento que tú prepares un licor, pero sin alcohol. Ya, buenísimo. Sí, sí, sí. Sin alcohol. Excelente, entonces sí voy a poderlo tomar. Ah, sí. Oye, ¿no tomas alcohol? Nada, hermano. Cero. Cero. Oye, nadie sabe eso. Sí, no, pocos saben. Sí, en mis streams lo he estado diciendo últimamente. Lo que pasa es que antes tomaba, pues, así, un poquito así como mala copa yo. Entonces he decidido dejarlo atrás y he podido hacerlo y me ha ido bastante bien. Me siento bien desde ese tiempo, entonces ya. Entonces, me he acostumbrado. Tranquilo. Tranquilo, hermano. Pero qué belleza. Entonces, mi querido Ale, vamos a colocar primero hielito a la coctelera. Ya, perfecto, yo lo hago. Vamos a ver la cantidad de hielo que tú quieras, Ale. Ale, ¿estás haciendo streamings de videojuegos? Sí. Te cuento que una vez al día estoy haciendo stream de Free Fire. Ya. Soy malísimo. Hermano, yo peor. Soy bueno en Fortnite. Y tal vez un poquito en PUBG. Hasta por ahí. Ya. Pero en Free Fire todos me dicen, entrate a Free Fire, entrate a Free Fire. Yo... ¿Por qué Free Fire? ¿Qué Free Fire? Es mejor, yo. No entiendo. La verdad, hermano, es que yo ni siquiera sabía que era Fortnite cuando he empezado. ¿Ya? Yo me quedo en Counter-Strike. Hace tiempazo. Pero he comenzado a ver, en este tiempo de la pandemia, debido a que me han restringido los ingresos, claro, he dicho, a ver, ¿quién gana? Y he visto que Laura on Play pues estaba dedicándose al stream y he dicho, ¿se ganará algo? Ya. Y efectivamente hemos ganado, todavía no es lo que esperamos, pero sí hay algunas donaciones que te van diciendo. Entonces he dicho, voy a jugar lo que todo el mundo juega. Y ya. Free Fire resultó ser y ahora ya. ¿Qué quiere Bro Falter, man? A ver, ¿y cuál es tu juego favorito entonces? ¿Así que juego ahora o no, de la vida? No, de la vida. StarCraft. Oye, justo Freddy es... fanático de StarCraft. Nivel chino casi tiene. ¿Ah, sí? Ay, no, en serio, no sabía que era tan bueno. Nivel chino, que nadie de la productora la puede ganar. Han venido gente del exterior, así de amigos, tampoco lo han podido ganar. Está invicto Freddy Valle. A un crack. Oye, otra vez me voy a hacer manquear en mi juego. O sea, era bueno, ¿no? ¿Hace cuánto? ¿En el colegio? Uy, en el colegio, hermano, justo en la promoción. Jugábamos StarCraft, jugábamos Dota también. Ya. Incluso estábamos esperando el StarCraft 2, que nunca salió. Pero bueno, ha salido después, ¿no? Después. Ya cuando era mucho más grande. Pero juego con Protoss, pero creo que escuché que él juega con todo, ¿no? Sí, juega con todo. Cuando dice juego con cualquiera, es que es muy crack, hermano. Es que es nivel chino, ya da miedo. Así creo que va a ser Free Fire lo que vamos a jugar. uno en tu cancha y otro en su cancha. Exacto, uno a uno. ¿Cómo nos va? Vamos, hielito ya lo tenemos, ¿verdad? Un poquito más pone, mi querido Ale. Dale, hermano. Pone un poquito más de hielo. Perfecto. Ya. Ahora lo que vamos a colocar es el jarabe de granadina de menta. Perfecto. Vamos a hacer justamente... ¿Cuántito, hermano? Un poquito. Vamos a hacer, yo te decía, ¿hace cuánto? Va a ser media oncita. Perfecto. Ya. Ahora la granadina, agarramos. ¿Esta? Exactamente. Misma cantidad. Va a ser un dash, un poquito también. Perfecto. Ya lo tenemos. Y por último, juguito jumbo de la cascada. Está súper deliciosa. Buenísimo. Lo mezclamos un poquito y lo vamos a echar. Perfecto. ¿Y lleno tú me dices dónde? Hasta ahí. Perfecto. Ya. Lo vamos a tapar. Es la primera vez. Ah, no, la segunda vez que he entrado en mi vida. ¿La segunda? ¿Cuál fue la primera vez? En Olapaís, igual en vivo. ¿En vivo? Sí, sí. Justo. Hace tiempo. A ver, Ale, bailas mucho a veces en los videos, estás ahí. ¿Qué, ¿con qué ritmo mezclarías este licor? ¿A qué ritmo lo harías? A ver, ¿qué podría ser? Caporales. Dale. A ver, ¿cómo sería encaporar una mezcla de Ale Pineda? Ah, así como que... Sí, exactamente. ¡Uy! ¡Uy! Vamos, eso significa que ya está listo el jugo. ¡Basta de caporal! ¡Excelente! ¡Excelente! Más bien, no pasa nada. Está bien, está bien. Salió volando. Yo creo que ya es suficiente. Suficiente, o ya buscamos. Está. No, ya está, ya está. Ya está. Suficiente. Le echamos directamente a las copitas. Al shotcito. Te digo que eres la primera persona de este año que se echa ahí en el bar. ¿En serio la primera? Sí, pero ya ha habido alguien más. Ya digo, ya en las anteriores temporadas ya hubo. ¿Te sirve, hermano? Por favor. Para que brindemos. Probemos un poquito. Sin alcohol. Sin alcohol, sin nada de alcohol. Se ve deli. A ver, me quedo Ale. Sin nada de alcohol, señores. Ale, salud.
Salud, oye, hermano. Eres un capo. Muchos gracias, éxitos. Papá. Realmente sigues creciendo en tu canal. Y la vas a romper. Estás comenzando en TikTok también, comenzando poco a poco. Sí. La verdad es que gracias a Dios nos está yendo bien en TikTok. Y creo que a todos, porque es la red del momento. Sí, un minutito suficiente de los videos, creo que todos tenemos, ¿verdad? Sí, de 15 segundos a un minuto. Salud, hermano, por salud. TikTok. Por TikTok, por Ale Pinedo. Señores, salud. Salud en su casita. ¿Y cómo lo vas a bautizar a este licor que tú lo hiciste, Ale? ¿Cómo lo bautizas? Yo creo que va a ser... el TikTokero. El TikTokero, me gusta, señores. El TikTokero. El para TikTokero. Que se quede. Todavía eso no termina, Ale. Ya. Viene una ronda de preguntas junto con Silvia en el after de la entrevista. Buenísimo, hermano. 3 minutos para responder preguntas que ella te va a realizar. Así que, señores, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Muchas gracias, Ale. Gracias, eso fue, hermano. El bar del Quiz Show. Alancito, un gusto como siempre. Pausa y volvemos con más. Tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C. Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Uy! ¡Fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola Libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola Libre. La cascada, orgullosamente boliviana. Con el calor de la Amazonía boliviana, nace como una brisa para los sentidos. Un elixir para el gusto de la imaginación, que solo se hace realidad cuando lo pruebas. Una bebida que le pondrá el toque perfecto de emoción a tu vida. Cuba Libre. Dorados. Porque solo acompañado sabe muy bien. De Industrias El Viejo Roble. Nosotros ponemos la calidad. Tú, la responsabilidad. Consumo autorizado para mayores de 18 años. Y el sabor de la noche lo coloca el viejo roble con licores marca país. El licor de coca, el licor de quinoa y el licor de maca, súper deliciosos. Y no puede faltar en tu casita un delicioso licor del viejo roble, porque nosotros ponemos la calidad y tú la responsabilidad. Señores, bienvenidos al after de la entrevista junto a Alejandro Pinedo, por favor. Un fuerte abrazo para ti, mi querido Ale. Muchísimas gracias por estar acá. Rico el trago. ¿Quieres probarlo? Sí, por favor. A ver. Toquear una... Chin, chin. Probadilla por ahí. Hoy ha salido rico, ¿no? Yo lo he hecho. Oye, está deli. ¿Cierto? Deli. Buena mano. Deli, buena mano, bien. Oye, me gustan los que son sin alcohol ahora. Me he sacado fotito de lo que necesito. Uh-huh. Me voy a hacer... Porque es extraño de beber. Beber. Los traguitos de colores. Sí, ¿no? Es como para darle un toque de alegría también al bar. Esto lo haciendo en realidad, ¿no? Esto es la clave. Sí, total. Lo que no tiene alcohol. Totalmente. Mira, muy rico el traguito. Tienes muy buena mano. Se nota que te has movido muy bien en el bar con Alancito. Sí, sí. Ya, sido, de nuevo. La clave ha sido la derramada. Demonios, ya. Mi querido Ale, en este sector te voy a hacer preguntas. Ya vamos a tratar de hacer la mayor cantidad de preguntas posibles en 3 minutos. Ya. Y me tienes que responder con la verdad. Yo. Y ya, la gente te va a analizar. Ya, sí. Eso es verdad, no puedes engañarle. No puedes, no puedes. Cama, estás todo el rato así y te pueden ver y encima de la red te pueden volver a ver. Sí, una y otra vez. Mejor y, decir la verdad. Y yo estoy esperando que alguien en YouTube empiece a hacer los análisis, ¿no? Del lenguaje no corporal de las favor, personas. No. Van a tener material así, para un montón, para un montón. Un hater ya, un zona pública de los youtubers. Sí, sí, no. Sí, total. Total, todavía no hay salseo, ¿no? Todavía no hay salseo acá ojalá en Bolivia. No haya.
Ojalá no haya. Ojalá sí, ojalá no, sí. Ah. A mí no me conviene, ya. Oh, Ale, ¿qué tienes que ocultar? Brindaremos ahí. Ya, para tomar valor. Para tomar valor. A ver, que empiecen los 3 minutos, por favor. El cronómetro está listo. Y empezamos con lo siguiente. ¿Cuál fue el primer canal de YouTube al que te suscribiste? Luisito Comunica. ¿Cuándo? Recientemente, hace unos 2 años debe ser. ¿2 años? Sí, recién. Es que no me suscribí a ningún canal. Ya. Soy paranoico de saber cuáles son mis gustos. Ajá. Por la parte de sistemas que tengo, entonces es difícil. Pero me gustaban un montón. Ya, ya después he ido abriéndome un poco más porque me ayuda, porque me llega contenido. Ahora estoy suscrito a Academia Play. Ah, ya, ya, ya. Crack. Y otros por el estilo, que son así. Claro, o sea, de entretenimiento, básicamente. Te enseñan. Les recomiendo Academia Play. Es como lo que en el cole no me han podido enseñar o no he atendido por distraído. Te enseñan la Revolución Francesa, todo. A mí también me ha pasado que una vez que he salido del cole, ¿no? Empiezo a tener más curiosidad. Como no es obligación y es diferente, sí, ¿no? Sí, ya no lo haces con estrés, ya. ¿A qué video le diste dislike? Dislike a ninguno en mi vida. ¿Ninguno? Nunca. Ni a los tuyos, digamos. Ni siquiera a los míos. Nada. Nada. ¿Algún, dislikes? ¿Alguna vez te has quedado sin ideas para grabar? Sí. Siempre. De verdad. Busco inspiración constante. Siempre hay un punto donde sí el horario está en contra. Creo que la mejor herramienta para la creatividad es la presión. Pensé que no. Y la mayoría piensa que no, me tengo que... Nada, la presión. Igual la creatividad. Tú trabajas mejor. Ay, todos los días. Para tener el ritmo de producción que tienes, sí, la presión debe ser fundamental. Claro, ¿qué es lo que tú preferirías? ¿Que algún familiar tuyo vea un video sexual o que alguien lo suba a Facebook durante 5 minutos? Ah, pero sería equivalente, ¿no? Si lo suben 5 minutos. O sea, no sé, ponte que siempre estás así en tu celular y alguien agarra, digamos, no sé, tu hermano, ¿no? Y justo ve en tu celular ese video. Ah. O que esté subido en la red en Facebook unos 5 minutos. Un video así. Sí, ¿sabes? Así que se te filtre ya. No, que lo vea mi familiar 1000 veces, pues. Sí. Obvio, porque además igual lo va a terminar viendo porque lo van a replicar. Claro. Y además hay otra persona involucrada. Tendría, no quiero que, a ver, sería muy raro ya. Solito ya. Pero le pasó a un actor de Perú recién nomás, que él le estaba mandando sus fotos hot y sin querer lo envió a su historia de Facebook. Él. Y se le ve todo. Por eso no hay que hacer eso. Por eso cubres tu cámara. Cubro la cámara y me cubro en sentido de que sí, hay chicas que sí te algún rato te han pedido, pero yo jamás en mi vida... Sería imposible, a no ser que me hayan filmado sin que me haya dado cuenta. Tal vez. ¿Entiendes? Eso es algo que queríamos tocar en la entrevista, pero para la segunda será. ¿Cómo lidias con esas cosas? Sí, es complicado, ¿no? Cada vez hay más atención. Sí. Así que sí se podría volver algo raro, ¿no? Como le ha pasado. ¿Te imaginas? Ojalá no, no creo que haya habido nadie tampoco. No, pero no sabemos, ¿no? En México al menos están destapando varios casos, ¿no? Sí, no, sería horrible, pero sí prefería un familiar. Depende de qué familiar, ¿no? Mi pobre mamá. Mami, no. Pero me entendería, ¿no? Claro. Diría, mamita, además ya no eres guagua, pues ya estás grande. Pero en la red, no. Ojalá nunca pase. Ojalá, no, creo que es algo que nadie desea que le pase, sí, ¿no? Pero pasa. Es que yo no me he filmado. Nunca. No, ¿y cero? Si te han filmado y no supiste. Está haciendo memoria ahorita. Una ex firme tendría que ser, ¿no? No creo. No sabes. ya le está entrando el bichito. Por lo menos ojalá haya salido bien, de buen perfil. Era así, lo que diga. Ojalá me haya tenido una buena actuación. Sabes que la luz es importante. Mi querido Ale, muchísimas gracias por estar acá. Vamos a hacer un último brindis. ¿Cómo sería? ¿Brindisito? Brindisito. ¿Sí? ¿No ve? Unas palabras para todo el equipo de Cude Show y para tus fans. Bueno, muchas felicidades, chicos. Como les había dicho hace rato, es un programa genial. Les felicito, tienen una escenografía excelente. Un equipo brutal. Realmente se nota que a todos les encanta hacer esto. Su equipo que he visto atrás va para adelante. Felicidades también por los otros proyectos que tienen. No sé si lo puedo decir aquí, pero los que saben. Por su canal y todo eso. Y a los fanáticos, muchísimas gracias por todo, chicos. Que ellos me hayan entrevistado a mí y que se hayan fijado. Y es por ustedes
es porque le dan compartido y yo soy súper feliz de hacer ahora y de verdad que lo haría hasta viejo. Ya, hasta viejo. Si me siguen viendo, ahora si los números van cayendo y dicen que es porque estoy muy viejo, vamos a cambiar. Ojalá no. Mi querido Ale, te lo mereces. Espero que cosas súper lindas pasen en tu vida y esta es tu segunda casa. Por favor, vuelve cuando quieras. Muchísimas gracias, chicos. Gracias, chicos. Esto fue el after de la entrevista. ¿Por qué no tomas un Mentizan Plus cargado de vitamina C? Mentizan Plus Noche te reconforta y te permite tener un descanso reparador. Mentizan Plus es un producto de Droguería Inti. Con salud, todo es posible. La vida no consiste simplemente en vivir, sino en estar bien. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Es un mensaje del Ministerio de Salud. ¡Uy! ¡Fíjate, pues! Libérate. Nueva Coca-Cola libre. Libre de azúcar, libre de calorías, libre, refrescante, única y libre. Coca-Cola libre. La cascada, orgullosamente boliviana. ¡No hay tiempo para más, señores! Un fuerte aplauso porque la entrevista estuvo alucinante. Realmente algo súper, súper que ver. Y ojo que este programa también tendrá versión extendida. Porque, para contarles, la duración total de la grabación fue casi 4 horas. Tan solo, emocionamos. Sí, tan solo vieron un pedacito de una hora y media, un poquito, así que... ¿Qué nos habrá contado? ¿Qué habremos cortado? No sabemos. Recuerda que todos los domingos a las 9 de la noche a través de nuestras plataformas de redes sociales tenemos las versiones extendidas de los programas. Mañana, por ejemplo, tendremos la versión extendida del programa de La Warmi Rosa. Así que mañana no te olvides, a través del canal Bolivia Joven en el YouTube, a través del Q de Show en el Facebook, tendremos la versión extendida de la entrevista de La Warmi Rosa. Señores, nos tenemos que despedir, no hay tiempo para más, porque tampoco va a entrar las Q de Críticas esta noche. Señores, no. No, si viene. Señores, nos vemos, Kirsten. Claro que sí. Espero que hayan pasado una linda noche junto a todo el equipo del Q de Show y nos vemos el próximo sábado. No te olvides, si te gustó este programa, recomiéndalo. Si no, también. Porque se vienen las Q de Críticas aquí en el Q de Show. ¡Chau! Buenas vibras, bienvenidos a las Q de Críticas. Estoy emocionado porque en el anterior programa del Q de Show estuvimos con los años maravillosos, pero nos quedó un pequeño pendiente, ¿no? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Muy buena noche, bienvenidos. Habían muchas cosas que mostrarles, es por ello que hoy vamos a concluir ese capítulo. Estoy al aire, pero no me importa. Yo sé que el Freddy de hace 10 años atrás está muy de acuerdo, ¿verdad, Freddy? Hasta próxima oportunidad. Y los muchachos emulaban a las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas. Tuvimos entrevistas de bajo presupuesto. Ahora es Homero Tonto. Enterado. Vemos que en lugar de decir produciendo, él dice prediciendo. Produciendo. Tiene ese toque de locutor, ¿no? Pero luego con el tiempo maduró y se volvió más aburrido. No, amigos, esa no es una intro de un programa de lucha libre. Es lo más cercano al Q de Show que conocemos hoy en día. ¡Comenzamos! ¡Vamos, todavía estoy bien! ¡Bien! ¡Vamos, comenzamos! ¡Tenemos de una vez! ¿Tá? Hay un poco de programa en su Mario Pergolini. No lo amplifican, es una barbaridad. Fue un chiste, nada más que un chiste. A mí no.
No saben cuánto tuve que hacer. Vemos de que en el estudio los chicos lucen unas sensuales gafas de sol, pero no tenemos un sol. Es por ello que con el poder de la edición vamos a añadirlo. Ya no me ve, pobrecito, bueno, quebró. Ya, no, mis hijos no tienen universidad. No. Bienvenidos, esto es el ¿Quién diría? Pero si prestamos atención, vemos un elemento muy familiar en lo que era la previa al Q de Show, la silla que utiliza Freddy. Me comentaron de que después de conocer a la silla fue amor a primera vista y Freddy no pasaba más de 5 minutos de pie porque siempre estaba sentado en su silla. Te vas al demonio. 2000 años más tarde. Y esas fueron las Cude Críticas, queridos amigos. Pueden seguirnos en las redes sociales, en Facebook estamos como Cude Show y en YouTube como Bolivia Joven. Contenido nuevo todos los días, también transmisiones exclusivas. No puedo vender más charque. Buenas vibras. Buenas vibras, queridos amigos, y hoy vamos a hacer un video muy original. Tipos de personas, tipos de entrevistados, tipos de... ¡Oh, no, Dios mío! Te vas al demonio. ¡Suscríbanse a mi canal! ¡Oye, mi nalga!